Arranca el primer set al servicio Mel Elizabeth Riasco. Parada de zurda de ella, devolución de Cuno. Queda la red, primer punto de esta final para la jugadora de Ecuador, 15-0. Buena devolución de Riasco. La bola queda en la red. Punto de Riasco, 30-0. Recordamos que, como ayer mencionaron, ellas se conocen y mucho. Desde los 10 años, son muy amigas desde los 10 años. Viajan juntas por todos lados, la chica de Ecuador y la chica de Perú. Como ayer mencionaron ambas en la entrevista, son muy amigas. Buen revés de Cuno, paralelo, 30 iguales. La gente se va prendiendo, mucha gente desde Ecuador y desde Perú también prendida la transmisión en conjunto entre Braica y la Asociación Argentina de Tenis. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios aquí mismo en el canal de YouTube. Buen juego de Cuno en la red, perfecta la devolución. 30-40, breakpoint el primero. Primer breakpoint del partido a favor de Cuno. Ancha la devolución, 40 iguales. Perfecta la devolución de derecha paralela de Cuno. Nuevo breakpoint para la jugadora de Perú. La devolución se va ancha, aprieta el puño Cuno, quiebra el primer saque, 1-0 para Romina. Cero Romina Cuno al servicio de ella para confirmar el quiebre.
Larga la bola, 0-15. Perfecto, primero al revés, después el drive, 15 iguales. Recordamos que ayer las dos chicas ganaron. Reasco le ganó 6-2, 6-0 a Naya. Hasta aquí no perdió ningún set. Lo mismo Romina Kuno, ninguna de las dos perdieron un set. Ayer ganó 6-3, 6-3 a Ana Paula Nefa. Y recordamos que Reasco salió campeona en dobles en la tarde de ayer aquí en Pilar, en la sede de Braica. La bola queda en la red, 15-30. También invitamos a la gente a suscribirse a YouTube y por qué no seguirnos en Instagram, Hebraica Deportes y el de la AT. En Hebraica Deportes ya pueden ver todas las fotos de los partidos y algunos videos exclusivos de ayer, con todo el material que fuimos recopilando con las fotos de ayer y de todo el torneo. Al servicio Kuno, 15-30. La derecha queda en la red, 15-40, doble breakpoint para Reasco. Salva el primer breakpoint. Tiene uno más. Bueno, volea de Kuno, 40 iguales, salva los dos breakpoints. La bola queda a la red, breakpoint, el tercero para Reasco. Buena la derecha. Fueron a chequear, veremos qué dice Reasco. La marca afuera. A ver qué dice el juez. Mira la línea, dice afuera. Quiebre confirmado, un iguales. Uno dice que es la bola de atrás. Ahora sí quiere confirmado, un iguales.
al servicio Reosco. Engancha la bola larga, 15-0. Agradecemos a toda la gente que se va sumando y dejando sus comentarios en ambos canales de YouTube, tanto de Braica como de LEA, Asociación Argentina de Tenis, en esta transmisión en conjunto. Mucha gente prendida en ambos streamings. Llega a la red y pasa a la derecha de Kuno. Afuera, apenitas, ancha. El tiro de Reasco. 0-30. Doble falta de Reasco. La primera del partido. 0-40, triple break point. Segundo saque. Otra doble falta. Segunda consecutiva. Quiebra Kuno 2-1. Kuno al servicio. Hasta ahora los tres saques fueron quebrados, las tres oportunidades. Veremos si Kuno puede confirmar ahora el quiebre. La bola queda a la red, 0-15. Mucha gente prendida. Saludos para todos. También mucha gente desde Ecuador y Perú. Siguiendo la transmisión, recordamos pueden dejar sus comentarios. Como así también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y en Instagram, en arroba Braica Deportes, tienen todas las fotos y videos de los partidos de ayer, al igual que de todo el torneo. Buenos materiales de los partidos de ayer, sobre todo de las dos ganadoras. Ancha la bola de Reasco.
15 iguales. Queda la red, la bola, 30-15, Cuno. Revés cruzado, queda la red, 30 iguales. Buen drive, salgo con lo justo rebasco. El revés queda la red. 30-40, breakpoint, una más. El cuarto para rebasco. El revés afuera, quiebra el saque, reasco, dos iguales, cuatro saques quebrados hasta aquí. Dos iguales al servicio y reasco. Buena derecha de Cuno. Sí, entra. Perfecto, el tiro cruzado, 0-15. Afuera a la derecha, 15 iguales. Saludos para la familia Reasco, prendida la transmisión también de Braica, siguiendo a la jugadora de Ecuador, también mucha gente de Perú, desde todos lados siguiendo este lindo partido, esta linda final del W15 aquí en Pilar. Nuevo breakpoint para Cuno. Queda la red, la devolución, 40 iguales. Largo el primer saque.
Larga la devolución. Ventaja Riasco. Hoy una jornada con un poco más de calor que ayer, que hacía bastante frío. 17 grados aquí en Pilar, solcito. Buen saque de Riasco. 3-2. Primer game que gana la jugadora que saca. 3-2 al frente de Riasco. Tres a dos, Riasco al servicio Cuno. Larga a la derecha, buena defensa de Riasco, 15 iguales. Recordamos a la gente que el Instagram de Raica Deportes, pueden seguir todo el material, fotos, videos y el resumen de lo mejor de los partidos de ayer, al igual que de todos los encuentros que tuvimos desde el domingo 18 hasta hoy domingo 25, una semana puro tenis aquí en Pilar. Buena derecha paralela de Cuno, 30-15. Buena defensa nuevamente de Riasco, complicando a Cuno, 30 iguales. Perfecto, el tiro cruzado de Cuno, 40-30.
Para la jugada que está sacando. Larga la bola, 40 iguales. Buena volea de Kuno. Ventaja para la sacadora. Ventaja Kuno al saque. La bola queda en la red, iguales nuevamente. La bola queda en la red. Ventaja para Reasco, nuevo breakpoint para la jugadora de Ecuador. Doble falta para Kuno. Quiebra nuevamente Reasco. 4-2. Tercer quiebre en los tres saques de Kuno. Afuera la bola, 15 iguales. Segundo saque nuevamente, tocó la red, pero pasó. Buena devolución de Kuno. Perfecto, como subió la red, boleando, 30 iguales. Buen saque, primera ace del partido para Reasco, 40-30. Engancha la bola, Reasco, 40 iguales.
apenas ancha la bola, había hecho todo bien Kuno, se fue apenitas afuera en la finalización, ventaja Reasco. Largo el primer saque, segundo servicio. Buena la evolución de Kuno, atacando. Iguales. Perfecto, el tiro paralelo de Reasco. Buenísimo el de zurdo. Ventaja Reasco. Buen tiro de Reasco. Había subido Kuno. 5-2 para el jugador de Ecuador. Cinco dos Reasco al servicio Kuno. Recordamos que hasta aquí las tres veces que sacó Kuno, quebró el saque Reasco. Buen tiro de derecha de Kuno, 15-0. Revés que queda la red, 15 iguales. Doble falda. 15-30. Buen tiro de derecha de Kuno, perdón.
mordiendo el fleck justamente. 30 iguales. Segundo saque. El error de Riasco. 40-30-1. Queda la red, el revés de Kuno, 40 iguales. Largo el revés. De Kuno, ventaja breakpoint y set point para Riasco. Hasta aquí 3 de 5 en breakpoint. Buenísima la derecha de Kuno, atacando iguales. Queda la red, el tiro de Kuno, nuevo breakpoint y nuevo set point para Riasco. Buenísimo el drop. Perfecto el tiro de revés de drop de Kuno. Salvando otro set point en contra, iguales. Ahora al revés sale ancho, afuera. Tercer breakpoint, tercer set point, perdón. Octavo breakpoint, hasta aquí 3 de 7. Larga la bola de Riasco, iguales nuevamente. Lindo partido, estamos teniendo puntos largos, lindos puntos. Aquí en la pantalla de Hebraica Argentina junto a la Asociación Argentina de Tenis, siguiendo la final del doble de 15 en Pilar. Wow, qué punto, perfecto. El tiro de revés, los aplausos de toda la gente aquí. Mucha gente prendida en Pilar. Ventaja para Kuno.
Buen drop, buena corrida de Riasco, definió perfecto Kuno en la red. 5-3, gana por primera vez con su saque un game. Y ahora el servicio de Riasco para quedarse con el primer set. Que estás viendo aquí en la pantalla de Hebraica y de la Asociación Argentina de Tenis. Recordamos, en Hebraica Deportes pueden ver todas las fotos del torneo y algunos videos exclusivos. A nombre de Pachi Zatinsky con Facu Castro y Alfredo Acaro, siguiendo la final de tenis del doble de 15 Pilar aquí en Buenos Aires. Buen tiro de Kuno, 0-15. La devolución queda a la red, 15 iguales. Treinta a 15 al servicio de Riasco, complicando ahora con el saque a Kuno. Larga la bola de Kuno. 40-15. Doble set point para Riasco. La bola queda en la red. El grito y el festejo de Riasco. Se queda con el primer set por 6-3. Nosotros hacemos una pequeña pausita y ya seguimos con el segundo set de esta final, el doble de 15 Pilar. Seis tres primer set para Riasco. Arranca el segundo al servicio Kuno. Buen tiro de Kuno. 15-0.
ancho el tiro de Reasco. 30-0-1. La bola queda en la red. 40-0 para Kuno. Segundo saque. Buenísimo, el revés cruzado de Kuno. Con firmeza se queda con el primer game en 0. 1-0 para el jugador de Perú en este segundo set. Hay 3 primer set para Riasco, 1-0-1 al servicio Mel Elizabeth Riasco. La bola a la red, 15 iguales. Buen saque de Rasco, 30-15. Segundo saque. Marcó larga Kuno. El árbitro no lo había marcado. Veremos qué confirma. Afuera. 30 iguales. La bola queda en la red, 40-30 Riasco. Buen tiro, perfecto a la derecha abierta de Riasco. Un iguales.
1 igual es al servicio Q1, primer set a favor de Rasco. Largo el primer saque. Confirmado. Segundo servicio para Kuno. Doble falta. Una más. 15 iguales. Buen tiro de Rasco, queda la red, la devolución de Kuno, 15-30. Perfecto el tiro de derecha abierto de Kuno. Buena derecha de la jugadora de Perú, 30 iguales. El tiro Rasco queda a la red, 40-30 para Kuno. Primer servicio nuevamente. Sancho, segundo saque. Doble falta, 40 iguales. Buena defensa de Rasco. Perfecto el tiro de Kuno. Buenísimo el ataque de Romina. Ventaja de saque. Ventaja para el saque. Buenísima la derecha de Kuno, nada pudo hacer Rasco. Perfecto. El tiro de derecha. 2-1 para Romina.
2-1-1-6-3 el primer set para Reasco. Recordamos a la gente que es una transmisión en conjunta entre la Asociación Argentina de Tenis y Hebraica, y que en el Instagram de Hebraica Deportes pueden ver todas las fotos del torneo y algunos videos en primer plano de las jugadoras en los partidos de ayer en semifinales. Uno al servicio Reasco, a nombre de Pachi Usatinsky con Facu Castro y Alfredo Acaro, siguiendo toda la transmisión del W15 Pilar aquí en Buenos Aires, en la sede de Hebraica. Toca la red, primer saque nuevamente. Picó con lo justo la línea. Ahí va el fleje. Reasco. La bola queda en la red, 40 iguales. El tiro de Kuno queda en la red. Ventaja Reasco al saque. Toca la red, segundo saque, primer saque, perdón. Queda la red de devolución, dos iguales. Dos iguales al servicio, Kuno. Saque Kuno. Buen saque y buena definición de Kuno, 15 iguales. Se va ancho. 30-15. Ahora el error de Kuno, 30 iguales.
ancha la bola de Kuno, bien presionada por Reasco. 30-40 breakpoint. Buen saque, buen drop, perfecto. Lo de Kuno, 40 iguales. Segundo saque. Buena pegada de Kuno, buena defensa de Rasco. Game para Reasco González, gana 4 la jugadora de Ecuador.
4 2 Reasco al servicio Cuno. Ancha la bola. 15 0 para Cuno. La bola queda a la red. 15 iguales. Buen drop de Cuno. El esfuerzo de Reasco llegando. Buen juego. La red termina entrando. Sí, confirmado que entra. Punto de Reasco, 15-30. El error de Cuno, 15-40, doble breakpoint. Error de Reasco, 30-40. Tiene un breakpoint más. Buen ataque y buena definición de volea de Cuno, 40 iguales. Rescata los dos breakpoints. Queda la red, buena defensa de Reasco. Muy bien, Reasco defendiendo. Breakpoint. Ventaja Reasco, breakpoint. Engancha la bola, quiebra Reasco, 5-2. Va a sacar para partido.
5-2 Reasco al servicio para quedarse con el torneo. Buena devolución de Kuno, 0-15. Buena volea, perfecto lo de Kuno, 0-30. Buen tiro de revés, paralelo, 15-30. Perfecto, el tiro atacando de Kuno en la devolución. 15-40. Llega con lo justo a Reasco el globo de Kuno. Buen punto, 40 iguales. Ventaja Reasco. Punto para partido, para campeonato. Para Mel. Segundo saque. Buena devolución de Kuno. Perfecto el tiro. Forzando, arriesgando todo. Iguales. Queda la red. Nuevo punto de partido de campeonato para Reasco. Un saque Reasco. Devolución de Kuno. Se va larga. El grito de Reasco, el festejo apretando el puño. Punto, game, set, partido y campeonato para Mel Elizabeth Reasco. 6-3, 6-2, venció a Kuno. El festejo de la jugadora de Ecuador, la alegría y el título para ella.
Ahí está bien.
Bueno, estamos con la ganadora del torneo, el W15, aquí en Pilar, en Hebraica. Mel, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Estoy muy contenta por haber ganado esta final. ¿Qué sensaciones te quedas de la semana? ¿Campeona en doble y campeona en singles? Sí, la verdad que es una semana perfecta. Gané dobles y singles y obviamente estoy más contenta por haber conseguido estos logros después de no jugar por 8 meses torneos profesionales. Eso te iba a decir, primer torneo del año, doble título, ante una amiga también lo dijiste ayer. ¿Cómo fue el partido de hoy? Sí, la verdad que estábamos muy calladas dentro del partido. Le tengo mucho respeto a Romina, la conozco desde muy chiquita. Estoy contenta de haber jugado la final con ella, así que la felicito también y bueno, contenta. ¿Cómo sigue la temporada ahora? Ahora voy a jugar la próxima semana el torneo de Rosario y después me voy a República Dominicana a jugar torneos 25.000. Perfecto. Bueno, lo último, a modo de despedida y agradeciéndote y felicitándote antes de recibir la copa, lo que quieras decir, muchísima gente prendida, familias de Ecuador que estuvieron comentando ahí el streaming, el saludo final para ellos. Sí, muchas gracias, especialmente a mi familia que me está viendo ahora, obviamente a la organización, estuvo súper bien y bueno, espero volver. Bueno, gracias, Mel. Gracias. Hasta ahí la palabra de la campeona del W15. Secretario General de Sociedad Hebraica Argentina, por la Asociación Argentina de Tenis, su vicepresidenta tercera, Florencia Lavat. Le vamos a pedir que se acerque Diego para decir unas palabras. Bueno, buenas tardes. Los dos, así sale por el stream. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a la asociación por seguir confiando en el club para seguir coorganizando estos torneos. Obviamente, a todo el equipo profesional y voluntario de la institución que también lo pudieron hacer posible. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias, Diego. Convocamos ahora a Florencia Labat. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al club por habernos recibido una vez más para organizar este torneo de chicas W15. Es el quinto torneo que tenemos en Argentina, así que estamos muy, muy contentos de poder dar estas oportunidades a todas las chicas que juegan en el país para que puedan empezar su carrera profesional. Quiero felicitar a Mel y a Romina por la final de hoy, un gran partido que jugaron, así que si les damos un aplauso a ellas dos. Agradecer a toda la gente que trabajó desde la asociación, del club, los árbitros por haber venido toda esta semana acá al torneo y bueno, esperamos que sigamos haciendo torneos acá en Hebraica. La verdad que es un hermoso club y la verdad que todos los torneos salieron muy bien. Así que muchas gracias. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a las protagonistas de la final. En primer lugar, la primera preclasificada del torneo, proveniente de Perú, eliminó en primera ronda a Nicole Pogge, en octavos de final a Leila Fiorella Brites. En cuartos de final a Michela Castro Zunino y en semifinales a Ana Paula Nefa de los Ríos.
Un fuerte aplauso para Romina Cuno. Invitamos a Romina a decir unas palabras. Acércate, por favor, Romina. Yo te tengo el micrófono. Bueno, es la primera vez que vengo acá a Pilar, a este club también. Y primero agradecer a todos los socios que vinieron a ver nuestros partidos durante la semana. Creo que fue el viernes, sábado y domingo. Y nada, a los árbitros, a los cancheros, a la asociación por haber hecho este torneo, y creo que salió todo muy bien. Capaz no fue el resultado que esperaba, pero igual contenta de jugar una final en esta modalidad y en contra de una gran amiga de toda la vida que es Mel, y felicitarla. También quiero agradecer a un asociado de acá, que es Gabriel, que me ha brindado todo su apoyo y estoy muy agradecida con él. Gracias. Segunda preclasificada del torneo, proveniente de Ecuador. Eliminó en primera ronda a Sol Rabin. En octavos de final a Alicia Reyer. En cuartos de final a Sol Larraya Guide. Y en semifinales a Guillermina Naya. Recibimos con un fuerte aplauso a la campeona de la ATW15 Pilar, Mel Reasco González. Mel, te convocamos. Hacía mucho que no jugabas un torneo profesional y terminás como campeona. Eso. Muchas gracias a todos los que están presentes, a la organización, a la Asociación de Argentina por hacer estos torneos 15.000 posible. Ayuda mucho a toda la gente de Sudamérica para poder crecer. Quiero agradecer a Pau por ayudarme esta semana y ya estoy muy contenta de ganar esta final, porque no había jugado hace mucho y siempre fue un tema estar en la universidad y no poder jugar, y regresar y ganar me pone muy feliz. Y quiero agradecer y felicitar a Romina, porque siempre dije que quería jugar la final contra ella, la conozco desde muy chiquita y estoy muy contenta por todo el esfuerzo que ha hecho. Gracias. Muchas gracias, Mel. Vamos a hacer las fotos finales. Omar. Y así damos por finalizada la ceremonia de premiación. Muchas gracias a todos por asistir. A nombre de Pachi Usatinsky, con Facu Castro, con Alfredo Acaro, toda la gente prendida a la transmisión de Hebraica Deportes y de la Asociación Argentina de Tenis, que tengan un muy buen domingo, muy buena semana, y gracias a todos por acompañarnos.